He already said it. She's been doing this for how many long? How many times? How many years? Well, I've been training with my father's for 10 years, but I've been competing for the past 7 years in just boxing. Just boxing, yes. Okay. So he's the one that trained you. In boxing, yes. Yes, okay. Pero comenzó, primeramente, le comencé para ella como era chiquita, vivías en Brampton y había muchos problemas en la escuela, así la metí conmigo a hacer un poquito de kickboxing primero. Y después de kickboxing, y estaba haciendo muy buena, la puse a wrestling también. Hizo, en el primer año hizo el national team y enseñó que tenía un talento muy bueno para ejercitar y pegarle a todo sí, el mundo. Sí. Y a los 16 años ella dice que quería boxear. Okay. Y entonces ella cogió el boxeo. Oh, sí. Super. Y nunca he mirado para atrás. Oh, that's awesome. Sí. Okay, so we're gonna go to commercials. Vamos a ir a unos comerciales y volvemos para seguir aprendiendo un poco acerca de Scarlett y de Rafael. Gracias. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de migración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre migración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos y Asociados, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruschetas, crepes, ice cream y más. Sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Couture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles to go. So yummy. ¿Te gustaría conocer las cataratas del Niágara? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de Vago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las cataratas del Niágara y a la región vinícola de Niagara on the Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chao, chao. Hola a todos, de nuevo estamos acá con ustedes en Ejercítate con Angie, 2 en línea TV, doblemente espectacular. Así que aquí estamos doblemente aprendiendo cosas nuevas, de qué podemos hacer para mejorar nuestra nutrición y cómo podemos mantenernos en forma. Así que estábamos hablando con Scarlett. Scarlett, tell me a little bit about the inspiration your dad has been all the, throughout these years. Ever since I was just a little girl, just running around his old gym in Brampton called Champions. Just seeing him in the ring with all of his athletes and always seeing the control he has and the confidence that he has and then the inspiration that he brings to the younger athletes that he trains. It's so amazing to see the kind of influence that it brings to everybody and then just wanting to be a part of that and be something like that as I got older. No matter what field I went into, I didn't know back then I was going to become a boxer. Of course, yeah. But I definitely wanted to be something of that grandiosity, to have that kind of inspiration to people because I could see what it made people feel and I wanted to do that too in some form. Mm-hmm. Yeah, that's amazing because, I've been doing wellness coaching for 14 years, right? And all my hope is to be able not only inspire people about, you know, nutrition, health and wellness, but my kids, mm-hmm. right? For me, that is my main reason because whatever I do, my kids will do. But if I tell them so, it's a different story. Very different. So they have to see you doing it. Live so by then example. Live by example. Yes. So that's one of my things here. Yeah. So everybody knows it. We are here just to offer and be able to inspire every single person, even if they haven't tried anything in life, right? Right. So the options that we have or the options that I try to find for different reasons, right? Most of it is for people to get moving.
Yes. They have to move somehow because we're in a society that we're stuck. We're really like so there. Work. Yeah. Yes. And the kids nowadays, all they want to do is play on videos and the games, and nobody wants to go out and do the stuff that we used mm-hmm. to do as kids, like going out and playing in the, you know, playing hockey or going on swimming and playing basketball. Those are the kind of things people don't do too much anymore, right? Mm-hmm. They're just supposed to stay home and watch videos and play. The generation is totally different nowadays. That's right, yeah. So, la idea de nosotros, por ejemplo, si ves las personas que están trabajando, están siempre metidas en una computadora 9 hasta 10 horas. Y si somos de buenas, de pronto 7 u 8. Pero normalmente la gente se está volviendo muy sedentaria. Y la idea es empezar a buscarles, a darles esa inspiración a la gente para que vean que ejercicio, cualquiera que hagan, es salud primero. No solamente el ejercicio, pero prácticamente la cultura latina comen comida que no dice no es la más bueno. No la más saludable. Sí, tienes toda la razón. Sí, y entonces, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué sería una comida saludable? Lo que, por ejemplo, me imagino que tú, que eres un atleta, estás comiendo mejor ahora. Sí. ¿Cuál es como la rutina de comida tuya? Well, for me, when it comes to food, like everything that I do, I kind of run through my performance coach and my father, both of them. But everything is about, I try to keep everything very clean, very organic. I drink lots of fluids, which is mainly just water, mm-hmm. and a lot of my veggies, often, most of the time cooked. Really good quality organic protein, because everything that you put into your body is what's going to come out. If I'm eating these lower quality foods, I'm going to get lower quality performance in my training. So I don't mind to put most of my focus in actually the food. People don't realize that everything that you eat, everything that you do with your food, that's going to come right through your training. We have some kids that actually in the past go right to fast food right after the general weigh-in, mm-hmm. and then they go to perform and they say after, oh, I felt so heavy, I felt so this, I felt so that. This is what you're doing on a daily basis. This is how you're going to perform at the end of the day. Mm-hmm. And this isn't even just inside the ring. This is outside in daily life too. Yeah. Everything that you do, you feel better when you eat better food. Mm-hmm. Oh, como usted estaba diciendo, para sus niños suyos, usted quiere que ellos la ve a usted lo que come usted, uh-huh. ellos van a comer. Exacto. Y como dije, en la cultura latina yo me he dado cuenta bastante que comen mucho arroz o mucha grasa y no les gustan los vegetales, las frutas, uh-huh. lo más importante. Y el agua es lo más, uno tiene que uh-huh. tomar unos 3-4 litros de agua. Es cierto, escuchaste, día. Ana. Pero yo le digo, temprano en el día, si quieres comer un poquito aquí más, no tan limpio, temprano en el día es bueno porque tienes todo el día para quemar eso. Uh-huh. Pero lo más importante decirle a los niños es, comen frutas, vegetales, bastante agua, y si quieren comer like meats, carne de pollo, you know, lo más, ¿cómo dice? The clean, you know? Sí. Sí, y lo que para mí lo que no me gusta es que ellos van a McDonald's o Burger King, fast food, eso es malo para niños. Y si uno les enseña de chiquitos que coman bueno, uh-huh. siempre van a tener eso, ¿verdad? Y los padres ahora, la educación era mía de decirle a ella, no, tú no puedes comer eso, porque ella nunca me vio comer eso así, me veía comer siempre limpio. So, los padres tienen que dar ese ejemplo. Uh-huh. Okay, tú comes así siempre y los niños siempre en la cabeza dicen, okay, eso, así tenemos que comer. Uh-huh. So yo siempre digo, la nutrition es lo más bien importante. Uh-huh. Porque no importa cuánto ejercicio tú hagas, si tú no comes bien, eso no va a importar. Ahí está. ¿Verdad? Y ese es el problema, como dice uno, ahora la gente se está dando cuenta que tienen que no solamente hacer ejercicio, pero tienen uh-huh. que limpiar cómo ellos comen. Y cuidarse a qué hora comen también, porque dice, algunas gente les gusta comer tarde de la noche, uh-huh, y eso es lo más peor. Después de las 8 o 9 uno no puede comer porque eso se queda pesado en su estómago toda la noche y ahí es que uno se engorda. Uh-huh. Y para mí lo más importante es tomando una botella de agua antes de dormir.
claro, porque para eso, hacer el, y de mañana, el, lo primero que hago de mañana cuando me despierto, una botella de agua. Una también. Botella de agua. Sí, uh-huh. Sí, es muy importante el agua, muy importante. And to kind of add to that, what we were saying earlier about this generation watching so much TV, not going out so much, and then it results to them also eating, binge eating, yeah. While they're watching TV or playing their video games. And just like Dad's saying, you know, 80% of it is the nutrition, 20% of it is the exercising. That's right. Mm-hmm. That's it. People, they take that for granted. They say, oh, I want a six-pack ab. That's made in the kitchen. That's right. And that's really true. It sounds like a cliche, but it's really yeah. True. Yeah. That's right, yeah. Y eso es lo más importante de mi gimnasio. Like, lo que ahora muchos padres traen mis niños a mi escuela es porque se dan cuenta que yo no solamente les enseño el ejercicio, pero cómo tiene que comer, uh-huh. Las vitaminas que ellos necesitan a veces, porque uh-huh. hay niños que tienen algo que están fallando, maybe vitamin C o vitamin B o uh-huh. vitamin E, y a veces no saben cómo coger en comidas, so uno tiene que enseñarles, well, si están un poquito débil por esto, busca esto y... Suplementos también, sí, ¿no? Suplementos. Yo siempre he creído muy mucho importante. En los suplementos, sí. Y desde que sí. Sean de buena calidad, porque sí. Bueno, suplementos puedes conseguir en Walmart. No. A $12.99. No. O puedes ir a un buen performance. Uh-huh. Y como ella va a un, ella tiene un buen nutrition coach que uh-huh. A veces uno necesita eso también, porque si uno no, a veces no encuentra suplementos buenos o a un lugar donde están buenos, pero uh-huh. Uno puede coger eso en la comida también, en las frutas, en los vegetales. Claro. So, es bueno saber educarse uno. Y combinarlos a también. A dónde coge esto, uh-huh. Esto. Y eso es el primer cosa que yo me gustaría enseñar a los niños más, que busquen cómo coger sus vitaminas y suplementos en la comida y después el ejercicio. Claro, sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Para mí, y siempre lo he hablado en las clases, yo a veces doy clases acá de ejercicio, sí. Traigo de todo un poco, y la idea también es que doy clases de nutrición. Entonces, sí. Tomamos temas pequeños, por ejemplo, qué es el azúcar, o qué es la proteína, qué clases de proteínas hay. Lo más básico para que una persona tenga las herramientas necesarias para poder hacer algo en su propia casa, ¿sí? Y creo mucho en los suplementos ahora en día, porque la comida, si no es orgánica, ¿sí? Que sea de alta calidad y que cueste bastante dinero, uh-huh. Es mejor hacer una suplementación, o sea, una combinación sí. De buenos suplementos y comiendo comida buena, uh-huh. Limpia, ¿no? Y educarse uno lo que estás buscando. No solamente en supplements, pero sino también en la comida. Uh-huh. Si uno se educa a dónde puede buscar eso, es muy bueno hacer. Claro que sí. Claro my que performance sí. Coach, he actually always encourages me to get majority of my supplements and my proteins and vitamins from my food. Mm-hmm. And I take very few supplements, actually. Like living in Canada, the yeah. Sun during the winter is almost non-existent. Yes, exactly. So I'll take like vitamin D's. I take my fish oils in the morning, magnesium in the evening, stuff like that. Mm-hmm. And but mostly all my proteins, all like everything else is from my food. Okay, yeah. That's good. Mm-hmm. So la primero, la comida. 80%, remember. 80% la comida primero. Tiene que ser limpia, no coman tarde, no coman, y también que no coman mucho. Yo me he dado cuenta mucho que a la gente latina le gusta comer unos platos grandotes. Dicen, claro. Yo no como nada todo el día, pero a la noche como me un plato como así. Una cosa así. Y eso es lo peor. Sí. Eso es lo peor que podemos hacer, porque tenemos que comer en el día 4 veces al día, pero uh-huh. Comida, dice, si es más grande que la mano de uno, tal vez un poquito mucho. Sí. So, es bueno comer porciones chiquitas. Y aquí no vas grandes. A ver todos los hispanos abriéndose en la mano para que quede más comida. ¿Con dos manos? Con la mano así. Hay veces que tenemos manos grandes, ¿verdad? De buenas, yo con esos hasta, deditos todos chiquitos. Y hasta acá no. Tiene que ser la palma. Con la mano del amor. Eso. Oh, sí, si el amor es el que hace. Sí, Dios mío. Está caliente aquí. Esta es la cara que yo hago todo el tiempo. Ay, Dios mío. Está un poquito calor aquí nada más. Sí, hace mucho calor aquí en este. No te digo. Sí. Bueno, eso me alegra mucho. Otra cosa que quisiera saber es, tú haciendo boxeo, tuviste un poco de ¿cuándo fue eso? ¿Cómo empezaste tú el boxeo? ¿El boxeo? Yo crecí en Toronto, uh-huh. en
en los projects. Mi mamá, cuando recién vino de aquí, nos llevó los projects. Era, ¿de dónde era tu mami? De Ecuador. Ecuador. Sí, sí. ¡Ay, y, qué calita! ¡Vecino! ¡Vecino! Y el problema que era, la mayoría de los chicos de ahí eran morenos, jamaicanos o de Nova Scotia. Y cuando llegamos ahí, había muchas peleas, había muchos gangs y... no sabíamos cómo, no sabía yo cómo, no tenía padre y solamente mi mamá era, uno tenía que defenderse y no sabía cómo hacerle. Y un día un amigo mío me dice, ¿has tratado a wrestling? Le digo, ¿wrestling? Digo, no, nunca he tratado wrestling. Dice, vamos a ver un club que tienen, allá tienen wrestling. Digo, ¿wrestling? Digo, ok, vamos a ver. Pero era el wrestling como estaba en TV, de WWE. Sí. Pero yo era chiquito. Oh. Tenía como 110 libras, era chiquitito, y mirando a los hombres grandotes, digo, ¡ay, Dios mío! Y yo, no, me van a quebrar. Y era un gym que se llama Sully's Gym en Toronto, en Ossington y Dundas. Y el dueño me dice, ¿para qué quieres hacer eso? Dice, eso es súper bruto. Dice, ¿por qué no boxea? Digo, ¿boxeo? Dice, sí, aprende a boxear. Y en verdad es algo que... me encantó. No solamente la disciplina, pero la self-defense para defenderme. Yo los veía como se movían ellos en el ring, se movían rapidito, le tiraban puñetes, se hacían para acá, debajo. Y digo, oh, qué lindo. No, ni lo tocan. Exacto. Y veía que un chiquito con un grande se daban durísimo. Y después se abrazaban, dice, ah, qué lindo rounds. Y yo miraba y digo, uy. Y en verdad, nunca pensé de pelear, sino que pensaba de ir al gimnasio para practicar. Claro. Y era el ejercicio, me encantaba hacer ejercicio y como que crecí, como mi cuerpo creció ahí bien, bien fit. No tenía nada de gordura, estaba todo bien bueno. Y la razón fue porque como yo quería ir al gimnasio todos los días a meterme a sparring en el ring con ellos, no quería comer mal. Claro. Porque digo, si yo compro algo mal, me va a hacer mal en el ring. Y quería dormir, quería hacer ejercicios. So, para mí, la disciplina era estar en el gimnasio todos los días. So, yo caminaba de Toronto, yo vivía ahí por Spadina y Queen. Caminaba a Ossington y Dundas. ¿Cuánto es? 45, una hora casi. Caminando. Sí, caminando una hora. Y como eran esos jovencitos, me encantaba. Y me encantó, como dije, la disciplina. Y es algo que no me dejaba ir a otro lado. No quería hacer cosas malas, no quería hacer nada. Quería estar solamente en el gimnasio. Entonces te mantuvo fuera de problemas, de guerra, de gangs, de toda esa clase de cosas. Nada me cogía los ojos y no tuve problemas con nadie porque como que me veían que yo boxeaba. Me veían correr siempre y boxeando y como que decían... Este ni lo toco. Es algo que algunos niños vienen a mi gimnasio por la misma razón. Y yo me di cuenta porque me pasó a mí. Y cuando un padre de alguien me dice, mira, hermano, dice, mi hija, alguien está haciendo bullying en la escuela. Le digo, ¿cómo así? Y me cuentan lo que pasa. Y dicen, ¿me les puede ayudar? Yo quiero que ella se defienda. Le digo, yo le voy a enseñar que se la self-defense para que ella se defiende bien, pero no le voy a enseñar a que pelee fuera. Le digo, y ella dice, no, yo que ella quiero que se defienda. Le digo, ok, está muy bien. Y siempre ha hecho mi programa así. Muchos niños me vienen y me dicen, mira, me están pegando a mi niño, me están pegando a mi niña, ¿qué podemos hacer? Le digo, vamos a hacerle fuerte al cuerpo, vamos a darle la confidencia, que cuando ellos pueden defenderse, la confidencia es algo que necesitan mucho. Y mi hija cuando estaba chiquita también, cuando yo con la mamá de ella nos separamos, el mismo problema tuvo ella. En la escuela le habían hecho un bullying bastante. Sí. Y como la mamá no me la deja ver mucho, ella estaba bien, bien triste porque no sabía defenderse. Al finalmente cuando yo la cogí otra vez, ella estaba en el gimnasio conmigo y lo primero que yo le enseñé fue defenderse. Digo, vamos a aprender, vamos a hacer fuerza. Yo le hacía ejercicio todos los días, comía limpio y nunca tuvo problema. Ella nunca, y eso es algo que me da cuenta que muchos amigos míos latinos y me han buscado, como le dije, los últimos 2 años, como que han visto mucho mis cosas en Instagram y en Facebook y me dicen,
yo no sabía que tú hacías para niños también. Uh-huh. Le digo, sí, ¿cómo que no? Le digo, un gimnasio es para todos, claro. Mujeres, hombres, uh-huh. los niños. Y me traen sus hijas y sus hijos y comienzan a boxear. Y después de un año, dos años, ellos me dicen, ay, Dios mío, mi hija está tan feliz haciendo esto. Le digo, sí, porque el ejercicio es algo que hace a uno feliz. Exactamente. Cuando tú estás haciendo ejercicio, tu cuerpo hace los hormonas que todo te siente bien. Uh-huh. Sí, se hace muy, muy fuerte, muy bueno, es muy feliz. Y cuando tienen la confianza también que se pueden defender, eso te hace sentir feliz también. Es una combinación con la disciplina, el cuerpo comiendo bien. Aquí siempre hablamos de una armonía corporal, ¿sí? Que no solamente es tu cuerpo por dentro, pero también por fuera. Y obviamente estás con ese, con el todo centrado, ¿no? Exacto. Entonces la idea sí es, siempre, yo toda la vida hice deporte, jugué baloncesto, no me metí en problemas por la misma razón, entrenaba 3 veces a la semana, jugaba todos viernes, sábado y domingo en tournaments. Sí, sí. Siempre haciendo algo, siempre. Entonces eso siempre ayuda mucho a que uno mantenga y también tenga esa consistencia, ¿no? Porque mucha gente va a decir, mira, quiero perder peso, voy a hacer esto. Ay, voy, encontré a Delgado Boxing, voy a ir para allá ahorita que está aquí a 5 minutos de aquí de Square One, voy a ir y hacerlo. Están ahí, pierden un poquito de peso y dicen, ok, ya está, ¿no? Van otra vez y se sientan a comer chips papitas fritas en el sofá, ¿no? Entonces, la idea es que se vuelva algo consistente, que empieces a buscar algo de lo que estás enamorado. Porque sí, obviamente hay mucha gente que adora el gimnasio, va a ir allá todos los días y todo, ¿sí? Y eso es algo el normal, ¿no? El gimnasio de la elíptica, que las maquinitas, todo ese cuento, ¿sí? Y hay gente que lo adora. Buenísimo, pero ¿cuánto por ciento es esas personas que le gusta hacer eso? ¿Sí? Entonces, siempre buscando cosas diferentes, como el boxeo es una de ellas. Yo sé que tú tienes una cantidad de cosas dentro de tu programa. Y la idea es de que todo el mundo se enamore de lo que esté haciendo para que se vuelva algo consistente. Yo creo que a este tiempo ahora, la gente se está aburrida de hacer solamente pesas. Uh-huh. Gente está aburrida de ir al gimnasio. Y mucha gente no sabe qué usar, porque hay tantas máquinas en los gimnasios, son grandísimas, y uno se queda mirando así, y uno no sabe qué hacer. Y en verdad que las mujeres también dicen cuando van al gimnasio, los hombres vienen a molestarlas. Uh-huh. Ellas como dicen, quiero algo más serio. Y están descubriendo ahora que en el boxeo tienen todo. Claro. Hacen el strength and conditioning, le pueden ayudar con la nutrition, la self-defense, todo tienen en boxing. Uh-huh. Ahora los boxing clubs se están llenando bastante, especialmente con las mujeres. Hay muchas mujeres que están entrando a los gimnasios ahora porque se ven que gente viene ahí, todo es serio, la disciplina está buena, nadie lo va a molestar a uno. Y si lo molestan, le dan un trompazo en la nariz y hasta ahí. Ese es allowed. You signed the waiver. Exacto, sí. You're allowed. Y la cosa es que, como digo, las mujeres aprenden el boxeo más rápido que los hombres, porque los hombres tienen el ego y siempre están como mirando aquí y acá, pero las mujeres, ellas quieren aprender, porque es algo diferente para ellas y se ven los results right away. Okay. Por eso la mujer tiene women power. ¿Dónde queda? 450 Matheson Boulevard East. Es cerquita aquí de Square One. Matheson y Kennedy. En la esquina de Matheson y Kennedy. Okay. ¿Y cómo se llama? Danos todos los datos. Sí, es Delgado Boxing. El building ahí que tenemos se llama Factory, pero es Delgado Boxing. Como dije, es en 450 Matheson, en el medio de Matheson y Kennedy. Sí. Sí, bueno, ahorita lo podemos poner en el chat o algo, porque... para que las personas que quieran seguir preguntando eso, ya lo vamos a poner, ¿ok? Para que lo tengan pendiente. Gregorio dice, quiero ir al gimnasio. Yanel dice, ¿dónde queda el gimnasio? Ah, ahí está. Ok, perfecto. Sí. Listo. Ok, so I want to continue with Scarlett and your story, because we cut it in for commercials and we never came back to you. So tell me a little bit. So you do...
boxing, mm-hmm. but before that you did wrestling. And I did Olympic freestyle wrestling. Mm-hmm. Yeah, so as my father said, he originally showed me mostly kicks because when I was a kid, and you know, your kids, and I had a loss in the family that really affected me. So my grandmother had said to my dad, you know, we need her to do something because right now she's very lost. So dad said, like, you know, I'm more than happy to have her around the gym. It's just I'm at the gym if she's okay with that. And said, yeah, of course. So after school, she'd take me right to the gym and he'd put me right on the bag and he'd say, you're going to do this one kick. And I would literally stop after 15 minutes. We're talking like, you know, quite some rounds. Yeah. And I'd just stop for a couple seconds. He's like, hey, you have to keep doing that same kick. So I learned actually kickboxing first. Okay. And then I'd see all the guys in the ring and they're working with each other, even just partner work in these drills. And I wanted to kind of start doing that. But he just told me, he's like, no, unless I feel like you're taking this seriously, I'm not going to put you in there. You know, you're my daughter, and I'm not going to have you see hurt if you're not taking this seriously. Sorry, just to cut it one second, yeah. But yeah. That's something also in boxing that a lot of parents are afraid, oh, I don't want my kid. No quiero que mi niño le peguen, que me le quiebren la nariz, que eso. No, le digo, el boxing es para aprender. Vienen ahí a aprender la técnica, el conditioning, cómo pegar las fundas, hacer los focus pads, hasta la self-defense, pero no es mandatorio meterlos al ring para que se peguen. Yeah. Cuando se meten al ring, ya tienen un año de experiencia y ya saben cómo trabajar con un partner y practicar los dos, sí. Uh-huh. Pero no es para tirarse, darse, no, eso no es el boxeo. Bueno, el gimnasio tiene que tener disciplina. Yo les enseño de comienzo la técnica, uh-huh. el conditioning. Les enseño cómo pegar las fundas. Y a mi hija, como recién comenzó, yo le enseñaba la técnica primero y uh-huh. después le enseñé como uno con uno practicando. Uno tira uno, el otro tira otro. Despacio, practicando como partners. Sí. Pero eso es lo que quiero decir primero. Es que no es boxing uh-huh. y no es como que tienen la mentalidad, oh, me van a matar mi niño. Sí. No, sí. No. Y le van a salir con los ojitos y todo otro mundo. No. Vienen es hacer ejercicio, sí. a practicar la técnica, aprender el boxeo. So, eso es lo único. Disculpa. Okay. Disculpa, mi amor. Okay, Dad. But he used to tell me that too when I was a kid. He used to, you know, be really, he was very hard on me, and I thank him for that every day because it was very important. Yay! It was very important. I know that some kids, especially at such a young age, like he says, with the ego and this and that, you know, they always want to kind of show up the parents. Like, I can do it, you know, and I know that I wasn't the easiest to deal with, you know, and growing yeah. up, you know. Las canas, ya no tiene pelo tu padre. Las canas se fue todo, ya. But, you know, and being at such a young age, too, I wasn't hanging out with the best people at the time either. So he wanted to really make sure that I was in the right mindset before doing stuff like this. And even though I was coming to the gym every day, even though I was doing all these things every day that I thought in my head was enough, he reminded me, no, there's more to it. You need to get your stuff together. Mm-hmm. Okay. Come grade 10, there was a poster, and I saw for high school wrestling. I just wanted to try it. I thought, okay, something new. And I went to my first tournament, and I actually ended up snapping my big toe in my first match. Ouch. And I thought to myself, okay, you know, I want this so bad. I want to win so bad. I want to bring a medal so bad to my dad just to show him that I can do it. So here I go to the bathroom at this high school. I bite my shirt and I pinch my toe back and I taped it. And I said, I'm going to go on that mat for my next match because since I lost the first round, I get to go for bronze. Yeah. So I was like, I'm going to win these next ones and I'm going to bring that medal back to my father. Mm-hmm. And lo and behold, I did. I won my bronze. So I won 3 matches after that with this toe. And I said, oh, look, goodness. Mira, papa, mira. I can do it. And he's like, oh, boy. It's just to clarify, in el boxeo, uno puede pelear una match. Mm-hmm. Cuando están en amateur, yes. pueden pelear solamente una vez. A veces tienen tournaments, pero no más, una vez al día. Mm-hmm. Yeah. Con wrestling, ellos pueden tener 5 o 6 matches en el mismo día. Yeah. So, lo que no me gustaba es que no tenía la disciplina la experiencia porque los profesores en la escuela de ella no sabían. Yeah. Ella nomás la metían y yo la ayudaba, mm-hmm. pero eso le daba miedo porque uno, un niño se puede... Ella se deslocó la cintura. Sí. Sí. Yeah. Y por eso
La mamá de ella primero no quería. ¿Con el kickboxing? No, no. Wrestling. So, wrestling, ok. Lo que ella falló de decirte es que yo quería enseñarle a boxear, pero la mamá de ella no quería. Uh-huh. Dice, no, no quiero que mi hija le quiebre la nariz, la cara. Sí. Dice, si tú me metes a mi hija, te mato. Le digo, ay, Dios mío, ok. Que conste, no era hispana. Sí. So, yo le dije, ok, entonces ponemos en wrestling. Okay. Y yo tengo muchos amigos míos que hacemos wrestling, uh-huh. enseñamos wrestling, uh-huh. y la comenzamos en wrestling un poquito. Pero el sport de wrestling es bien, bien duro. Sí. Bien mm-hmm. duro. Hay mucho contacto también, más que... You know what, a lot of my confidence, like for boxing, actually came from the wrestling, because I cannot explain the difference between literally pressing your forehead on somebody else's forehead yeah. and having that grind. Like, honestly, I don't think that wrestlers get enough credit. Mm-hmm. Because what they have to do, like just from personal experience, what I had to do in so many matches and what I see people put themselves through in this, in that sport is... Mm-hmm. Amazing, sí, absolutely sí, amazing. Se matan ahí. Sí. Y digo, y no, se mataron ahí. Y al finalmente, cuando después se deslocó la cintura, uh-huh. La mamá ya me dice, ok, dice, entonces, dice, parece que en boxing es mejor porque oh. tú la puedes cuidar. Okay. Dice, tú la puedes cuidar y tú la puedes entrenar. Y ella tenía la razón. Sí. Después de 7 años, le digo, ella ha hecho muy bonito, ha ganado, la llevé a pelear en la República, de Dominican, ella peleó la campeón de ahí, le ganó, fue a Ireland, ganó la mejor boxeadora allá en Europe, ha peleado contra los Estados Unidos, ha ganado mucho, ha ganado los campeonatos de aquí, so, ha hecho muy bueno, sí, ha hecho muy, muy bueno, y... por el peso de ella, de 118 libras, es muy fuerte, muy fuerte. Uh-huh. Es más fuerte que yo, le digo. Yo ¿sí? Siempre, sí. Y la cosa es que las mujeres han avanzado en los deportivos muy, muy alto ahora, especialmente para el boxeo. Ellas han subido. Este último Olympics, Canadá tuvo dos mujeres que fueron para boxeo representando a Canadá. No solamente los hombres, pero las mujeres ahora. Uh-huh. So, las mujeres están haciendo muy bueno, muy bueno. Bien alto el nivel sí. y el... Sí, sí. Tienen sí. buen nivel. Sí, todos, okay, todas. Y ella está bien ahí arriba y va a pelear en... no esta semana, pero en la próxima fin de semana va a pelear uh-huh. contra la número 1 en los Estados Unidos. Va uh-huh. a pelear otra vez. So, ¿dónde? En Buffalo. En Buffalo. Sí, oh, sí, cool. sí. Sí, ella peleó también en Ohio. Como un mes que pasó y ganó una faja allá también, una uh-huh. linda pelea allá. Le ganó la número 1 en Estados Unidos allá. So ahora va a pelear a otra. Y... otra. Uh-huh. Sí, y está siendo muy bueno ahorita el boxeo. Ha sido muy bueno para uh-huh. ella porque la disciplina, ella tiene muy disciplina para comer. Ella nunca come malo. El ejercicio es todos los días, todos uh-huh. los días. Y no tengo que, en mi cabeza no tengo que pensar, oh, está... a la discoteca, está tomando. No. Nada. Ella, qué, sí. qué bueno para el padre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí tiene, no. You know, he doesn't give me enough credit, I'm going to say that. Like, he doesn't give me enough credit. I do. Like, eso que le digo, ella, no me preocupo por ella porque ella no hace nada malo. Yeah. Y para un padre ver que ella está haciendo, especialmente en esa cultura ahora que yeah. los niños están afuera tomando, fumando, haciendo drogas, se matan por aquí. Mm-hmm. Todos los días que vemos algo en la TV, que los niños están tirando, se están con knives y todo. Y a mí me da miedo ver eso porque mi hija, mm-hmm. yo sé, yo la cuido siempre. So, siempre ella está conmigo, está en el gimnasio, está aquí. Nunca la veo afuera así. Y eso es algo también que el boxeo... les ayuda a los niños porque lo meten a otro lugar para que se enfoquen en algo diferente en uh-huh. vez de estar afuera. En algo comprometedor, algo sí. que primero los va a divertir, los va a mantener en forma, sí, sí. al igual que los va a dejar fuera de tanto problema, ¿no? Sí, sí. Y especialmente, como digo, las niñas ahora, las mujeres están haciendo tan bueno en ese deporte que yo creo que los gimnasios están haciendo muy buen negocio porque se dan cuenta que todas las mujeres vienen ahí, vienen, uh-huh. vienen y están haciendo buen negocio. Pero para mí, como digo, como yo tengo mi hija, me he dado cuenta de lo que el boxeo ha hecho para nosotros. Uh-huh. Y eso ha sido muy algo muy importante para nosotros. And I don't want to like either sprinkle any fairy dust on it either. Like, it's not like it's like you just do that. Uh-huh. You know, it's not like you just walk into boxing and the discipline just sinks into you. You know, it took me many years
to really appreciate the sport and to really appreciate what I was doing. Mm-hmm. Because once I started competing in boxing and understanding firsthand experience what I needed to do to make myself a better athlete, mm-hmm. when I was meeting all these high world-class athletes and wanting mm-hmm. to be at that level, seeing what they do, it, you know, it's a gradual process. And that's the whole point. It's a process. That's and right, it's not yeah. something that, you know, people are so hard on themselves. Like, I see these girls and sometimes they get like teary-eyed because they're not at the level that I'm at that very moment. I tell them, like, this is a, I've been doing this for 10 years. Mm-hmm. This didn't happen last year. This didn't happen 2 years ago. Like, I'm, and I'm still learning. I'm not perfect. You know, I have losses and I'm not ashamed of that because every single fight I've ever had, the process to that fight has been different. Yeah. And it's taught me so much. You're learning from that. Yeah. All those mistakes and that I you have done. And I take that from yeah. my sport and I take it in myself too. And mm-hmm. I apply it to my everyday life. And now I have all these opportunities, like this one that we're in right now, yeah. just to even talk about this, right? And just to bring the kind of awareness to people, like, you're not going to get it overnight. You're not going to get it in mm-hmm. 2 months. This mm-hmm. is a process that you commit yourself to and you learn every day. And yes. you're going to fail. I fail all the time. And mm-hmm. then you learn from it and then you keep going. Yeah. Failure is part of the process. And this process es el proceso de la vida también, ¿no? Yes. De caerse y volverse a levantar. Y eso es uno de los problemas más grandes que tenemos con la parte de pérdida de peso. Que la gente la quiere ya, mm-hmm. que la gente quiere empezar a trabajar en ejercicio y en comida, pero van, no perdieron una libra en una semana y mm-hmm. tiran todo y dicen, I quit, no, renuncio. Yeah. Sí. Y el cuento con toda esta clase de cosas y que ustedes vean es, por ejemplo, los ejemplos acá es de que si quieres ser una atleta profesional, necesitas trabajar, necesitas tiempo, necesitas caerte, levantarte, mm-hmm. caerte, levantarte. Lo mismo pasa en la vida real. Sí. Cuando uno quiere trabajar en alguna parte y te dijeron no, y vuelves y te caes, y vuelves y te levantas, mm-hmm. vuelves a otra parte, pones otra hoja de vida en otra parte, y así sucesivamente. Esa es la vida. El cuento es cuántas veces vas a volver a levantarte yeah. y seguir adelante, porque cuando es resilience, yes. puedes encontrar cualquier cosa. Y eso es algo que cuando comenzamos a gimnasio, con los padres me vienen y hay padres que dicen, oh, vamos a tratarlo una vez o dos veces nomás. Uh-huh. Y para mí, uh-huh. en verdad que 9-10 veces sí se quedan. Pero sí. yo le digo siempre a los niños, ok, digo, y cuando los veo que no quieren hacer mucho, que porque hay veces que los padres mismos somos culpables uh-huh. porque no le damos el valor a los niños. Si no quieren hacer algo, ok, vamos ya, no quiere hacer, vámonos. Uh-huh. Y yo les digo a ellos, mire, en la vida, Si tú dejas que cuando tú algo está muy, muy duro, ya te vas. Cuando vas a trabajar un día, si el trabajo está así, también va a ser eso. Uh-huh. Y eso es la cosa que los padres no cogen la culpa, que dicen, no, tú tienes que ser fuerte con tus niños porque lo más fuerte que lo haces, más fuerte va a ser en la vida. Por yo siempre he sido muy duro con ella porque yo le dije, mira, ella a veces me lloraba que no quería hacer eso, que quiero ir a mm-hmm. quiero bailar, le digo, mira, le digo, yo y yo le decía mira, tenemos tiempo para todo, pero si tú crees que es porque todo es duro ahorita, que si if you just quit y te vas, eso va a ser todo en tu vida también. Tienes cuando toda la razón. Cuando la vida viene dura y tú vas a correr, siempre va a ser eso, siempre mm-hmm. te vas a fallar. Le digo, tienes que ser siempre, you know, you have to fight through it. You have to fight mm-hmm. through it. And, you know, all the kids, when they come in, I tell them right off the bat, okay, kids, you can't just give up after the first week or 2 weeks. Mm-hmm. I go, you have to keep at it, because if you give up that easy, I go, in life, you're going to do the same thing. One day you're going to have a job, and if something's going wrong, your boss says the wrong thing, you're going to quit right away, because that's all you know how to do is quit. And I said, no, you got to fight through it. You got to go. And that's something that she's really been good at. And that's, you know, another thing this generation has stopped doing. Yeah. It's another thing. Because, yeah, I don't understand it, but that's because he's so hard on me. Mm-hmm. Is that, like, I've never had in my mind, okay, I can't do it. Yeah. I've never, like, those words, I can't, like, it's never been in my mind. Because he's always. Nunca la dejo fallar. But you know what? Like, there have been times, you know, in the gym over the years, like, nobody's perfect, right? Everybody gets into things with their coaches, yeah. and it's very hard. You know, people always ask us, how do you do it? How do you, like, as a father, to turn into a coach when you need to be a coach? Mm-hmm. And
you know, it's not easy for me to remember sometimes that he's my father and my coach, and sometimes he forgets that too, that I'm not just his daughter, I'm his student as well. Pero we get mi chancleta. Oh, sí, la chancleta funciona. Yo siempre lo he dicho. But there are lots of times that I've been in the gym, and some people have seen it, where we get into arguments, we get into disputes, and I get so emotional, and sometimes I cry, sometimes I leave, because it's hard. It's really hard when you're in my position and I want to be the best and I want to make sure I'm doing the right things. And it's also hard in his position where he is trying to make me the best, and he's like, you're not doing this. Yeah, I see you, you're not doing this. And I'm like, but I feel what I'm doing. And sí. You know, it's the contrast. Es una frustración entre so uno y el frustrating otro. And everybody, you know, when you go on the Instagram, you go on the Facebook, you go on everything, and you see us with the wins, you see us with the medals, you see us smiling, hugging, laughing. They have no idea what it took to get there. They have absolutely no idea how hard the hard work that we put in, the tears that we put in, this blood and the sweat, everything. Yeah, as cliche as it sounds, it's so true. Like it is, yeah. The amount, like I talked before, the process. It's mm-hmm. such a big process to get to that point. And it's the resilience, and it's every day being consistent with your goals. And never quitting. Exacto. O sea, aquí está. Decimos, nunca podemos renunciar. Tenemos que ser constantes. Tenemos que tener esa dedicación y esa disciplina. Tenemos que comer bien, o sea, hagan de cuenta, estamos haciendo puntos acá. Tenemos que hacer de todo un poco, no solamente, como estamos hablando, no solamente físicamente, pero también mentalmente. Porque yes. el no renunciar es una de las cosas que nosotros como seres humanos tendemos. Si duele, ajá, paremos, sí. porque no podemos. Así que bueno, el tiempo se nos está acabando, así que... Quería... Antes de irnos, que nos repita la dirección. Okay. Y están preguntando sí. si el gimnasio es nuevo. Ok. Entonces, el gimnasio lleva ya un año, ¿cierto? Sí. He estado enseñando por 30 años en diferentes locaciones. He tenido gimnasio en Brampton, en Oakville, pero esa es la primera locación que es mía aquí en Mississauga. Uh-huh. Tengo un año recién. 450 Matheson Boulevard East. Es en la corner de Matheson y Kennedy en Mississauga. Es cerquita, 5 minutos de Square One. Ya. Yeah. Ok. Entonces, si necesitas, vamos a ponerlo ahorita, hago un... ¿Se ha puesto ahorita? Sí. Ah, bueno, entonces, el que quiera saber dónde queda, puedes mirar otra vez este programa y te vas a dar cuenta cuál es la dirección y te esperamos allí, ¿ok? Muchas gracias a los dos por estar aquí conmigo, por aceptar. Sí. Saben que aquí estamos a la orden, sí. Con Anita acá y Guille. Que siempre están ayudándonos. Sí, sí. Y bueno, entonces queremos decirles mucha suerte en tu próxima pelea. Tengo que mirarlos. ¿Tú lo pones en Facebook? Sí, sí. Ok, entonces vamos a tenerte. Quiero ver ese video, a ver cómo sales. Mucha suerte y por allá tengo que ir a visitarlos, aunque sea un día. Mira. Sí, sí, esperamos. Okay. Y es bueno, un placer estar aquí. Exacto, bueno, sí, buenísimo. Okay. Ok, les mando un besito grande. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Cualquier pregunta, saben que después puedes hacerla en el programa. Los queremos mucho. Aquí estaremos el próximo martes, 8 p.m. en Ejercítate con Angie, 2 en Línea TV, doblemente espectacular. Un beso grande. Buenas noches. ¡Yay! 12 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos 12 en Línea. 12 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.